Escuchará la polla. Instituto de Desktop. No me entero, ¿han reiniciado el clásico? El clásico que sacaron hace tiempo sigue, pero ahora también han sacado este. Mira, Rayman, esto es así. Perdón, es que tenía que hacer esa gilipollez. Esto es así. Perdón, ya está, la última. Eso es así, no, ya está. Perdón, estoy loco. Perdón, TDA, apágate, vuelve Andrés. Se ve así, primero le metes agua al niño en la boca, después la leche en polvo y por último sacuda. Le echa agua, le echa leche y me da... Lo acuchillé, le disparé, lo envenené. ¿Pongo el Celerax? ¿Qué palabra? Cubrime, cubrime a alguien. Cubrime, cubrime. Imagínate que... Gente, gente, pongo el Celerax. Y yo perfectamente, los pezones se podrían llamar cuadros y los cuadros pezones. O sea, son simplemente palabras, pero no pegan. Bueno, ¿cómo va este, señores? Ya ve. Hey, bro. 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 ¡Don't call me bro! Eso es, ahí estamos, Wolfer. Es que yo reconozco que soy muy nazi. Muy tranquilo aquí, he estado yo por la tarde. Tenía pensado hacer este directo mucho antes, en plan... Yo me creía que hoy Juan Alberto, porque antes había hemos estado hablando... Por cierto, se viene también famofobia. Otra cosa que me pasa cuando estoy contento es como que se me atragantan todos los temas porque quiero hablarlo toda la vez. ¿Veis lo que pasa? Se me han olvidado los temas, seguro, tío. Recordadme luego lo que estamos hablando, ¿eh? ¿Veis que siempre digo...? Espera, muchas gracias también a Greco, tío. Muchas gracias, mierdas, tío. ¡Agárrame de la gran berenjena! ¡Tu madre se monta encima de mi pollo y no se separa de ella! Y está así todo el rato, tío. Ahí hay algo a la izquierda, ¿no? ¡Mira, mira, mira! ¡Oh! ¡Bomba! ¡Y cerdo también! Así, ¿no? Un amén, ¿no? En plan... Todas negras, qué asco. Pero, ¿qué es lo primero que tú piensas? Depende del contexto, ¿no? Alex Ubago. ¿Y por qué son aquí? ¿Vale? Vale, vale, vale. Vamos tercero. Aquí me puedo caer, Juan, lo siento. No, 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 que va. Ve lentito, ve muy lentito. No tienes ninguna puta prisa. No tan lentito. Muy bien. Anda. No me lo creo que nos quedemos fuera, tío. Yo me cago en mi puta madre, tío. Hostia, es que esta prueba es muy jodida, ¿eh? Es... Uy, es que no puedo hacer... Para Alberto ha fallecido, ¿vale? Sé que no lo vaya a preguntar mucho. En fin, contad con ello, tío, no pasa nada. Habrá otro Juan Alberto. Es como si fallece Rafael Nadal. Pues me dio una tristeza, pero bueno, que hay más tenistas. Pues lo mismo, ¿vale? Decirle a sus suscriptores que se vengan para acá. Perdón. No, no pasa nada. La verdad que yo de la historia muy bien no me acuerdo. A ver, sí me acuerdo. A ver, no. A ver, sí. A ver. Yo qué sé. Hola, Andrés. Mi familia tiene una fábrica de cerveza artesana y me gustaría mandarte una caja para que la probases. Sin ningún tipo de compromiso. ¿Te interesa? Pablo. ¿Cómo no me va a interesar, tío? Yo que me regaléis, tal, un dibujo, no sé qué. Me la pela, tío. Pero sí es cerveza, imagínate. A lo mejor con mi hijo hago el... Si sale muy como yo... Hago el experimento de que fume porro. A ver cómo habría acabado yo. And give me anything, please. By the way, do you like water? Para. Water, I love water. No. You again, no. Oh my. No. You gave me water. I love water. Juan Alberto, por favor, ya. Can you say hello to my friend? Hello, Juan Maricon. Thank you. Of course. Hilo Juan Maricon. Hello. Juan, voy a gritar muy fuerte, ¿vale? Vale. ¡Ah! Bro. Oh my god. You fucking scared me, bro. Que venimos al cine domingo tras domingo, nunca vio ningún problema y hoy André, que no se ve. No sé, es que nos carga. Te meto con el martillo de Tom.
estorbo aquí, no. Hostia, vaya bombazo me he metido, hermano. No es por celo, a ver. Yo no me puedo imaginar que otra persona fornique aquí con mi amada. No me lo puedo imaginar, ¿sabes? En plan, no me gusta. Y por lo tanto, pues obviamente por respeto yo tampoco lo haría. Pero no es por falta de ganas. Andrés, lo tienes casi, ¿eh? Andrés. ¿Te la comes? No te la comes, pero me comes la polla. Eso sí que te comes. Chincha, rabincha. Bien. ¿Has pensado en vender esta serie? Habló, es serie divertida y corta que entretiene. Corta como es de corta. Es que yo la serie yo prefiero no verla. Es verdad que sí que podríamos ver algunas cosas. Y yo, qué pena, tío. Y yo, se lo decía el otro día a Laura. Mierda, tío, perdón. Perdón por no terminar cosas, ¿vale? Un momento, lo primero. Vámonos, Dios. Oye, muy bien, ¿eh? Dios, estoy flipando. ¡Coco! ¡Coco! ¡Cómeme el puto culo, Coco! Muy difícil hacer esto, ¿verdad? Es un poco muy difícil. Estás muy mal. Ya tengo dos. No vuelves a decir como de culo. Cuidado, que nos puede. Como te tire misiles, nos revienta la casa, ¡Fuera! ¡Hostias! ¡Que me entran! ¿Cómo me han entrado por el culo? Eso es lo que más me gusta a mí aquí, te lo juro, Kiko mata a mujer. Kiko mata a mujer. Es que yo. ¿Y por qué tiene cara de montaña, Yo, bueno. Y de monja a la vez. ¡Oh, mío! ¡Qué cojones! ¡Una poca monta! ¡Qué paquetazo gigante! ¿Y yo antes dibujaba un árbol con cara y lo pillamos, yo creo. ¡Qué cojones! Por cierto. Si el FBI me la toca. A veces la música para de repente. ¿Qué? ¿Ya lo ha acertado? ¿Qué? Bueno, pues eso era. Terminarlo. No puede ser. ¿Cómo? Andrea ha hecho trampa, ¿no? ¡Esta guarría! Tío, estaba en léxico, tío. Guarría tu amiga de Bolivia. Oye, hoy estaría guay. Estaría guay PvP, tío. No, va a haber PvP seguro, Andrés. No es que tengamos que ir a buscarlo. Es que ya verás como... Ve atento hoy, de verdad que hoy se valía. Hola, Andrés. Seguro. Solo llevo un cargador de AK y no llevo balas de repuesto. Esto ya, qué cagado. Chungo, tengo en verdad. 35x39. ¿Qué haces? ¡Run! 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 Se ha puesto a correr, tío. Le han cambiado el nombre, me acabo de dar cuenta ahora. No era The Last Stand, eso digo yo. Te has equivocado, creo. No, no, antes se llamaba The Last Stand, seguro, Te has equivocado de juego. Espérate un momento, que nos vamos a reír todos juntos. No me lo creo. Electricity of our city, Bam. Pere, pere, bam. Ta, pra, pa, ta, pa, bam. Ta, pa, bam. Pere, ta, ¿Yo por qué estoy ahí tan feliz? Esto loco, Andrés, no tenga hijos, por favor. Yo a mí yo no le voy a dar leche, un polvo, ¿eh? No, que sí le voy a dar un polvo y buena leche. Borra. Eh...
Necesito mira, mira, vacilo, cabrón. Vacilo. Pelotudo, alejate, pelotudo, saboludo. Boludo. A ver, ¿quién está? Escúchame, Juan Alberto, no me voy a ¡hermano! ¡Qué susto! Has hablado y ha sonado todo fuerte, ¿sabes? Te lo juro. Yo, por la cara, ¿sabes? Pensarlo, en plan, ¿por qué en vez de chupar del bote me chupan la polla? En plan, es una pedazo de contestación, tío. Como mi hijo de pequeño, como mi hijo no haga algo, como yo mismo estoy haciendo ahora, como mi hijo sea como yo, le voy a decir, ¿por qué en vez de chupar del bote no chupas del...? Es que para mí es normal. Y vosotros, claro, estaréis diciendo, ¿por qué coño va a salir? Es que ahora que lo estoy pensando me hace gracia, tío, porque en plan, yo estaba tan normal aquí bajando la cámara todo lentito. Y vosotros estaréis diciendo, ¿qué coño, tío? Oh, chaval. ¿Se ha ido la gente? ¿Dónde está la gente? ¿Os habéis ido? No veo a nadie. Solo veo un muro aquí. Andrés, se han escondido detrás de ese muro. ¿Qué hacéis todos aquí? Tía, tío. Oh, tío. A mí me tienen que poner... Madre de Dios. A mí en vez de mayores de 18 me tienen que poner un de estos para menores de 5, ¿no? Que vaya bien, gente. ¡Aips! Con Dios. Bastante atractiva. ¿Qué pasa, gente? Me habéis pillado, justamente. Soy una persona bastante atractiva, de tetas para arriba. Tenía que decirlo. Bienvenida a todos los Boquerón Enjoyers que estáis por aquí por el chat. Pasen. O sea, os lo prometo, ¿eh? Soy una persona atractiva, de tetas para arriba. Pero ahora mismo, en el momento en el que estoy en mi vida, de tetas para abajo... He tenido mejores momentos y mejores planos. Pero aquí así me ves así. Buah, increíble. Dices, ¿dónde tengo que firmar para follar? Pero bueno, ¿qué pasa, gente? ¿Qué estabais haciendo? ¡Que no he cerrado! Sí, es verdad que lo eres. Te he visto las tetas y es verdad que lo eres. Andrés, no has cerrado directo. Cómo no, típico de alguien de Málaga. Es que me pone, OBS está siendo usado toda... Espérate, que entonces estáis escuchando a Polo, ¿no? Uy, pues menos mal. ¿No estáis escuchando a Polo? Ahora. Ah, sí, estaba escuchando a Polo. Ay, qué bueno, tío. Me estoy meando con lo que ha dicho, metetas para arriba. Es verdad, ¿y por qué me sale aquí? OBS está siendo usado. Todas las retransmisiones y grabaciones serán paradas. Claro que la quiero parar. ¿Cómo no? ¡Ah! Porque le he dado a la X en vez de darle a detener transmisión. El OBS se pone exquisito. Perdona, gente, no quería yo interrumpir.